Hello Sparklers, ¿cómo están? Muy buen día, bendecido inicio de este día de hoy. Esta es la transmisión en vivo del Sparkling Attitude Team de Sensi en México. Mi nombre es Itzel y el día de hoy te voy a compartir algunas cosas que personalmente me inquieta sobre todo para nuestras consultoras nuevas, ¿sí? Nuestras consultoras que tienen menos de 3 meses en el negocio. Y bueno, las que ya tienen más de 3 meses, como que ya han podido superar esa barrera que pudo haber sido la diferencia entre dejar el negocio y continuar el negocio, ¿sale? Entonces, de eso es lo que quiero platicar el día de hoy. Quiero hacerles saber algunas circunstancias para que no les agarre fuera de base y para que, a sabiendas de que esto puede suceder, pues ustedes generen acciones para que su negocio siga y siga y siga como el conejito de Duracell, ¿sale? Muy buenos días, Lorena. Entonces, gracias por tus corazones, Lorena. Vamos a empezar. Ay, como que me quedé atorada en la silla. Suele pasar que cuando ingresas al negocio de Sensi, quizá te haya pasado a ti en un principio, pues como es la novedad para tu familia y tus amigos, todo mundo te compra, ¿no? Entonces, todo mundo te pide combos y tú dices, no manches, eso es un negociazo, ¿no? Todo mundo me pide dos fundidores con 6 ceras para ahorrarse hasta 315 pesos. Muy buen día, Heidi. Y así, y tú dices, es que esto va a estar fabuloso, o sea, realmente voy a vender como pan caliente. Y ya te imaginas tú con los dinerales mes tras mes, gracias a tu negocio Sensi. Pero ¿qué pasa? Pasa que en tus primeros 3 meses te acabas la lista de familia y amigos y de repente ya no hay nadie a quien venderle. A quien tú ya le vendiste, muy buen día, Aide, a quien tú ya le vendiste, pues ya tiene fundidor y no quiere otro, o sea, con el que tiene está bien. ¿Sí? No es de las personas que piensa que quiere tener un fundidor en cada recámara de su casa, sino que con uno está bien, ¿no? Con uno está bien. Y además, pues todavía no se ha acabado las 6 ceras que te compró, pero como tiene un fundidor, pues las 6 ceras la van a durar como 6 meses. Y pasan el primer mes te va excelentemente bien, el segundo te va muy, muy, muy bien, y el tercer mes te va bien, y ya el cuarto mes es tu chin. ¿A quién le voy a vender? Ya la gente que yo conocía, ya me acabé esa lista, pues ya no sé a quién más venderle. Y llega el cuarto mes y dices, chin, esto no era tan buen negocio como yo creía. Chin, esto no se vende tan bien como yo pensaba. Chin, ya está saturado. Ya nadie más va a comprar Sensi, ¿sí? Y lo que quiero decirte es que cuando te encuentras en esta circunstancia, únicamente estás viendo el negocio a través de un cristal de una ventana súper sucia. O sea, que lo ves como todo mal, todo nublado, todo difícil de ver a través del cristal, todo eso. ¿Por qué? Porque a lo que te invito es a que estés dispuesto a salir de tu zona de confort para hacer crecer tu negocio. ¿Sí? ¿Con qué me refiero a esto? Hay una frase bien conocida que quizá algunos de ustedes yo les he dicho personalmente. Los negocios multimillonarios no se hacen de la familia y los amigos. Si Walmart solo le vendiera a sus familias y a sus amigos, sería una tiendita de abarrote, ¿sí? Pero es Walmart, ¿por qué? Porque ha logrado crecer mucho más allá de eso y ahora es un gran imperio. De eso se trata cuando te digo, es importante salir de la zona de confort. Es importante hacer ciertas acciones y empiezas a partir de tu familia y amigos y empiezas a crecer tu comunidad de clientes. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, cuando tú entregas un producto, aunque sea de lo más inocente, cuando tú entregas un producto, siempre dile a la persona que le entregas, oye, si alguna amiga le gusta, ¿me puedes recomendar con ella? Eso es lo primero. Y créeme que si ella tiene una amiga que huele su fundidor y su cera y le pregunta qué rico está, ella va a pensar en recomendarte. Si no se lo dices, la más le va a decir, ay, gracias. Y es todo. En cambio, si tú cuando le entregas el producto le dices, oye, ¿me podrías recomendar con tus amigas si les gusta el producto? Créeme que ella lo va a tener en mente a la hora de que ella tenga su fundidor y alguien más le diga que le guste. Ella va a decir, ay, fíjate que yo tengo una amiga que los vende. E incluso les puedes dar 2 o 3 tarjetas de presentación adicionales en su pedido para que ella la reparta a las personas interesadas, ¿sí? Perdón. Esta es la forma en la que tu negocio crece. Crece gracias a tus amigos y tu familia porque ellos se van recomendando, ¿sí? Y entonces digamos que de las 100 personas
De las 100 personas que tú le vendiste, que era tu familia y tus amigos, quizá nada más 20 te van a recomendar y te van a generar otra venta, ¿sí? Pero es tu responsabilidad que a partir de estos 20 nuevos clientes, esos clientes también tú les pidas que te recomienden y así va creciendo la cadenita, ¿sale? Yo incluso cuando tengo a alguien que me recomienda a muchas personas, hasta les regalo algo. O sea, tengo, especialmente me acuerdo ahorita de dos doctoras, que esas me mandan así, hey, llámale a esta persona, llámale a esta persona. Ellas de verdad, yo les doy ceras gratis y les doy sprays porque están de acuerdo que gracias a ella mi negocio sigue creciendo. Y si no fuera porque ellas le están echando ganas a recomendarme, porque me recomiendan por gusto. Perdón, chicas. Porque me recomiendan por gusto. Pues quizá yo no conocería a esas nuevas personas que conozco gracias a ellas, ¿no? Y esa es la otra cosa, o sea, es importante que te pongas incómoda, pues, que te venzas a ti misma, que venzas tú de que, ay, el qué dirán, o ay, cómo yo voy a andar haciendo eso, chicos, créeme, o sea, mira, yo al rato voy a ver un cliente, aquí traigo todas las ceras, y yo entro a la clínica con la bata puesta y las ceras en la mano, o sea. ¿Qué te quita? ¿Qué te quita hacer eso? ¿Sí? Hay gente que me agarra en el elevador y me dice, son gelatinas. O sea, le digo, no, no, son ceras aromas, son aromas para el ambiente. Entonces, no te quita absolutamente nada traer tu negocio contigo. Para nada te quita. Al contrario, se reconoce que eres una persona bien luchona. Y solo la gente bien luchona sale adelante, la neta. Entonces, es esa incomodidad que te pueda dar el de híjole, no. No quiero que la gente sepa o cómo le hago. O de repente estás en tu casa pensando, no, pues es que ya no hay negocio. Sal de tu casa. O sea, el negocio no se va a hacer nada más desde que estés acostado en tu cama. ¿Sí? Tiene uno que salir. ¿Qué cosas he hecho yo para salir de mi casa y sentir que estoy haciendo algo por mi negocio? He ido a entregar trípticos casa por casa. O sea, y la verdad es que está buenísimo. O sea, voy y entrego un tríptico de casa por casa. Si no me contestan, se los dejo en la cochera a todos mis vecinos. Gente que tengo años que no veo, que yo sé que son vecinos, pero no tengo mucho tiempo que no los veo. De todas maneras, les dejo un tríptico. Porque digo, ¿quién sabe? Y es chicle y pega. O sea, ¿quién sabe que la persona puede estar interesada y luego me busque y sabiendo que soy vecina igual con más confianza? Pero es importante que salgas a la calle. ¿Qué te quita? ¿Qué te quita de tu dignidad que salgas a la calle a hacer que tu negocio te funcione? Absolutamente nada. Absolutamente nada. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, yo les decía que hay un hospital al que yo atiendo y que tengo varios consultorios a los que aromatizo. Pero yo empecé de cero, chicas. O sea, yo empecé. Tengo un amigo que da consulta en el Hospital Ángeles. Yo le dije, amigo, me das la oportunidad de prestar tu fundidor y ponerlo en tu consultorio. Y él me dijo, ah, pues sí, o sea, créanme, él no me paga ni un peso. Yo al contrario le agradezco a él que yo pueda tener ahí mi fundidor en su recepción. Entonces lo puse en su recepción, su asistente se enamoró del producto y ella fue la que me empezó a recomendar en otros consultorios, ¿sí? Y créeme que al principio también me daba vergüenza, híjole, ¿cómo voy a llegar? O sea, no sabía qué decir. No es como que dijera, ay, no, no voy a llegar, no, como si fuera soberbia, no. Sino más bien era que no sabía qué le iba a decir, híjole, ¿cómo le voy a decir? Pero créeme. A razón de incomodarte, tu mente genera cosas para que realmente funcione, ¿sí? Si no te incomodas, pues nunca las vas a generar, nunca vas a generar esa frase mágica que hace la gente que te quiera comprar, ¿sí? Si no te incomodas, nunca vas a saber qué decir. Hasta que te incomodes, de repente te va a salir la información y así vas a empezar a vender. Si no te incomodas, nunca vas. Es que. Porque es lo que muchas veces dicen, no, es que no sé qué decir, por eso no digo nada. No, es que no, si no te incomodas, si no vas ahí enfrente de la persona, nunca vas a saber qué decir, ¿sí? Por eso es bien importante. Y luego empecé a venderle al consultorio enseguida, me atendió el doctor del consultorio enseguida, luego el de dos consultorios, luego el de enfrente. Y luego dije, en este hospital hay 8 pisos, o sea, ¿cómo nada más voy a vender en un solo piso? Y empecé yéndome al piso que seguía, ¿no? ¿Y qué hacía? Me llevaba, por ejemplo, aquí traigo. Algo como esto, ¿no? No sé. Por ejemplo, algo como esto. Puede ser una tarjeta de las 10 razones para unirte a Sensi junto con un tríptico, ¿sí? Digamos algo así. Y trae una muestra este. En su caso, puede ser de fieltro, no tiene que ser de cera. Esta es cera, ¿no? Entonces,
Digamos que le decía, empecé a, claro que fui mejorándolo, ¿no? Al principio lo decía como muy extraño, pero ya luego me sentí más cómoda con la frase y seguí pronunciándola. Pero llegaba con las asistentes y decía, hola, buenas tardes. Las asistentes médicas están acostumbradas a tratar con repres médicos, con representantes de medicamentos. Por eso para ellas es muy común que uno vaya y les interrumpa, ¿no? Te le digo, hola, disculpa, muy buen día. Me dedico a aromatizar consultorios. ¿Me permitirías dejarte unas muestras para ti y tus médicos? Y me decía, ah, sí, ¿no? Están muy acostumbradas a recibir muestras las chicas. Entonces le preguntaba, ¿cuántas son ustedes y cuántos médicos son? No, pues somos dos asistentes y cuatro médicos. Perfecto. Entonces le dejaba seis. Seis así. Ah, la frase es, hola, muy buenas tardes. Me dedico a aromatizar consultorios. ¿Me permitirías dejarte unas muestras? O sea, no es como de que, ah, vengo a que me des una cita con el médico, no, sino era, yo sabía, yo sé que el asistente es el pase directo al médico. Si al asistente le gusta mi producto, el asistente me va a recomendar. Entonces ya les dejaba seis, por ejemplo, ¿no? Para los cuatro médicos y las dos asistentes. Y le decía, no te preocupes, me tienes que pasar hoy ni nada. ¿Me permitirías volver el próximo? Ya tú decías qué día bien. Yo voy los días jueves al Hospital Ángeles, ¿no? Entonces, ¿me permitirías volver el próximo jueves y preguntarte qué les pareció? Si gustas, nada más pregúntales y si ellos muestran algún interés, les puedo dejar sin compromiso prestado durante una semana un fundidor y una cera para que lo prueben. Entonces me decían, ah, pues está bien. Y yo ya volví a la semana siguiente y me decían, oye, ¿sabes qué? Pues fíjate que no, mi médico es alérgico, ¿no? Es una opción. No, pues muchísimas gracias por tu tiempo y es todo, va. Consultorio ese yo ya lo tachaba, ya no iba, ¿no? Pero de repente había otro consultorio de que fíjate que el doctor dijo que sí le interesaba, pero ya no me dijo nada, ya no vine y no sé qué, porque hay médicos que solamente van ciertos días al consultorio. Le decía, perfecto, ¿qué te parece que te deje el fundidor y la cera y te la presto una semana y vengo el próximo jueves por él y ya me dices qué les pareció? Ya les decía, el fundidor cuesta 420, la cera cuesta 105 pesos, pero ya luego la siguiente inversión solamente los 105 pesos. Ah, me dijo, está bien. Y ya les dejaba el fundidor y volví a la siguiente semana. Había mucha gente que me decía, pues no me dijo nada el doctor, me dijo que ahorita no. Ah, no te preocupes, muchas gracias por tu tiempo, me llevaba el fundidor y tan tan. O sea, vuelvo a lo mismo, no es que fracases, es que aprendes. Y estamos de acuerdo que no todo el mundo tiene por qué amar nuestro producto. Y entonces cuando me decían eso, perfecto, pero había gente que sí me decía, oye, sí, o sea, es que sí le encantó, ¿sí? Te voy a contar algo bien chusco. Hace como 2 semanas yo había dejado un fundidor ahí en El Ángeles en un consultorio de oftalmólogos. Pero hazte cuenta que pasó que ya iba el siguiente, como estaba en el último piso, iba el siguiente jueves y no, siempre estaba cerrado, porque llegaba como a las 7, 7 y media, ¿no? Entonces siempre estaba cerrado, porque empiezo desde abajo hasta arriba, ¿no? Siempre estaba cerrado y siempre cerrado. Y yo, ingesu, pues ya, y ya, ya se había pasado el tiempo que les había prestado el fundidor y ellos lo tenían, pues lo tienen ahí secuestrado, por decir así, ¿no? Entonces decía, chin, pues ojalá que todavía lo tengan, ¿no? Y el otro día llegué al autolavado a lavar mi coche. Y me veo una persona que se me hace su cara conocida y es un compañero que estudió oftalmo. Y le digo, ¿qué onda? ¿Cómo estás? No sé qué. Empezamos a echarle platicada. Y le digo, ¿y dónde estás? Y me dice, aquí en El Ángeles. Y le digo, ay, ¿y con qué aromatizas? Porque obviamente como yo atiendo El Ángeles, dije, pues ¿cómo que se me ha pasado su consultorio, no? Y me dice, ay, pues con una lamparita que le pones unos cuadritos. Una muchacha nos lo dejó ahí, pero ya no volvió. Y yo soy esa muchacha. Yo le dije, yo soy la que fui y ya como él iba con su asistente porque iban a otra clínica que está en otro lugar, le dije, yo soy y ya me dijo, no, pues está bien, déjamelo y nada más llévame aromas, me dijo. Y yo, ay, pues súper bien y todavía me dice, oye, pero también voy a necesitar otro para el consultorio que tengo en la otra clínica. Y ya me dijo, ¿cuál? Le dije, ah, perfecto, le enseñé el tríptico en ese momento y me dijo, pues este quiero. Ah, magnífico. Entonces ayer fue jueves, ayer fui a El Ángeles y llegué al consultorio de él, no estaba, pero estaba su asistente. Le digo, hola, soy la chica de los aromas. Y me dice, ah, sí, me pagó el que les había dejado ahí como prestado, me lo pagó. Y aparte me pidió ceras. Y aparte me pidió pues el otro fundidor que me pidió para otro consultor. Entonces imagínense, o sea, qué padre, o sea, y está dado únicamente por justamente este proceso que yo hago. La primera visita al médico es con la asistente, le entrego muestras para ella y sus médicos. La siguiente vez que voy le pregunto qué les pareció, si hay interés. Si no hay interés, muchas gracias. Si sí hay interés, les dejo prestado un fundidor y un cubo de cera por una semana. Y a la siguiente semana ya sé si me llevo el fundidor porque no les gustó, o bien se quedan con el fundidor, o bien quieren otro fundidor, o sea, ya escogen, pues. Y si de repente digamos que me dicen sí, pero no les gustó el que les dejé, digamos que quieren otro modelo, se los dejo prestados el que le presté y hasta que ya les traigo su otro, se los cambio para que siempre estén con el aroma. ¿Sí me explico? Entonces, justamente de eso se trata, chicas, de verdad. Es que yo quisiera transmitirles
este deseo de que el negocio nunca se acabe, pues. Porque hay momentos en los que una piensa que ya se acabó, ¿no? Pues ya el negocio ya se acabó, ya no tengo nada más que venderle. Y es el momento en el que hay que tener hambre, pues. Es en el momento en el que uno tiene que sentir en sus entrañas, es que esto lo hago, porque realmente sí hay oportunidad, sí hay dinero en Sensi. La cosa es que uno tiene que dejar de ponerse excusas, tiene que dejar de decir yo pobrecito, yo no puedo, ¿qué va a decir la gente? Esas actitudes de verdad no van porque en el de qué va a decir la gente y yo pobrecito, pues uno sigue pelado, ¿no? Cuando en realidad, cuando te incomodas y sales de tu zona de confort, ahí está la abundancia, chicas. Ahí está el que logren sus metas mensuales de su negocio. Ahí está de que realmente hay un ingreso extra que haga que digan, sí, pues voy a seguir en el negocio, porque la verdad es que el negocio puede estar muy bonito, pero si no genera dinero, uno se desanima. Entonces esa es la invitación que te hago, que te incomodes, que salgas de tu zona de confort, que no digas, ay no, ¿cómo voy a salir a la calle a entregar folletos? Sal a la calle a entregar folletos. Esa es lo único que va a ser la diferencia entre tú y otra persona que se dio por vencido demasiado pronto. Esa va a ser la diferencia. Yo hasta he pensado, ¿han visto que en los semáforos cuando se ponen en rojo, Telcel, por ejemplo, contrata gente con unos letreros y nada más se paran ahí en el rojo con el letrero para que la gente lo lea? Y de repente puede ser un nuevo plan, puede ser una promoción que tenga Telcel para Día de Madres, así. Hasta he pensado, ay, voy a mandar a hacer una manta de Sensi y voy a contratar a dos muchachos para que estén unas 4 horas en los semáforos en rojo ahí en la avenida principal, o a ver cómo le hago, pues, si me explico. ¿Por qué? Porque tengo hambre, porque quiero que mi negocio siga creciendo. En lugar de pensar, no, estos días no voy a vender por la Semana Santa y la Semana de Pascua, no. No sé si han visto alguna vez carreras de motociclistas, las carreras son como carreras de autos, pero son con motos, ¿no? Cuando un motociclista está dando una curva, en lugar de estar viendo al lado donde se puede estrellar, está viendo para el lado donde quiere ir. Y eso es lo que yo te recomiendo, a eso te invito, que en lugar de ver lo que no puedes lograr, pienses y veas hacia el lado donde están las cosas que sí puedes lograr. Sí, en lugar de decir, híjole, no voy a vender porque es Semana Santa y la gente no va a tener dinero y va a venir bien gastada, trabájale ahorita antes de Semana Santa y levanta pedidos y todo para que sigas teniendo negocio aunque haya días feriados, aunque haya días de vacaciones y así. O sea, de eso se trata justamente, pues, de lugar de ver lo que no vas a lograr, tienes que mirar lo que sí vas a lograr. Y además, ponerte tu meta como un negocio formal, o sea, decir, este mes yo vendo mis 300 puntos, y cuando lo logres dices, el siguiente mes vendo 350, y el que sigue dices, vendo 400, hasta que tú te sientas cómodo con lo que estás ganando. Con lo que estás ganando con Sensi, quizá ahí puedas decir, ay, así estoy a gusto y voy a mantener esta cantidad todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Sí, pero yo sé que no, porque ya que te acostumbras a esa cantidad de ingresos, digas, no, yo quiero más. Y eso es lo que está padrísimo, pues, que en lugar de llevar tu negocio como que para donde caiga, o sea, si vendo bien, si no, ni modo, no, sé intencionada para que realmente los resultados que tengas sean a causa de que tú lo decidiste que así sería, ¿sí? Y pues nada, chicas, eso es todo lo que tengo para ustedes el día de hoy. Feliz viernes, les deseo un fabuloso fin de semana. Si ya ustedes ya se están yendo de Semana Santa porque ya no, ya tienen vacaciones desde ahora, pues que lo disfruten muchísimo. Dense la oportunidad de llevarse trípticos. Dense la oportunidad de llevarse trípticos a donde anden. Ustedes no saben qué pueda pasar. Llévense unas dos o tres ceras, llévense un spray, dos sprays. Traigan su negocio en su bolsa en sus vacaciones. Créanme que hay gente que tiene necesidades aromáticas incluso en la playa, en las vacaciones, etcétera. ¿Sale? Que no cierren su negocio totalmente. Espero estén fabulosas. Bendecido fin de semana y nos vemos en la próxima. Bye bye.